por ejemplo, del área de muerte, si se trata de individuos comentados ahí. Vale. Bueno, estos restos veremos si se pueden reconstruir. Porque cuando encontramos el viento de Eurasia en esta campaña, la historia de Atapuerca, porque lo que nos... En los últimos 8 años, la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo el enorme esfuerzo inversor que ha supuesto la puesta en marcha de todas las infraestructuras, una inversión sin precedentes en un único proyecto cultural. Hoy podemos decir que este sistema cuenta ya con todos los medios que se previeron para la mejor consecución de sus objetivos y que es hora de rentabilizar entre todos esta enorme y potente maquinaria cultural.